Este es el corte informativo de La Verdad del Centro. Arturo Ávila, el precandidato más conocido. Así lo aseguró Carlo Varela, director de la encuestadora Varela y Asociados, en entrevista con Rodolfo Franco en Diálogo Franco. El encuestador señaló que en el muestreo telefónico realizado vía telefónica, el 51% de los entrevistados señalaron conocer a Arturo Ávila, seguido de Nora Rubalcaba con el 46%. Sin embargo, al preguntar quién quiere que sea el próximo presidente municipal, el 36% dijo que Arturo Ávila por Morena, seguido de Leonardo Montañez del PAN con un 34%. Se tienen listas 380.000 vacunas contra la influenza. En rueda de prensa, el gobierno del estado anunció que ya se tiene lista la tanda de 380.000 vacunas contra la influenza, la cual se estará repartiendo principalmente entre los grupos vulnerables y con el fin de prevenir que la influenza ataque fuerte junto con la pandemia del coronavirus. 227 millones de pesos reactivarán la industria de la construcción en Aguascalientes. Así lo afirmó Marco Antonio Licón Dávila, secretario de Obras Públicas del municipio de Aguascalientes, en entrevista para el programa Diálogo Franco. El funcionario municipal destacó que las prioridades de la administración de la alcaldesa Tere Jiménez es apoyar al sector de la construcción, uno de los más importantes generadores de empleo y detonantes de la economía local. Jesús María fue anfitrión del arranque de la gira de útiles escolares 2020. La presidenta del DIF municipal, Liliana Coronado de Arámbula, participó como anfitriona en el arranque de la gira de útiles escolares 2020 en la escuela primaria Enrique M. del Valle de la localidad de Los Arquitos, evento que fue encabezado por el gobernador Martín Orozco Sandoval y su esposa Yolanda Ramírez de Orozco. En la calle, oficina, en transporte, en la tiendita, en el banco, en el parque, supermercado, en la esquina, en las plazas, centros comerciales, en el fútbol. Donde sea, toma distancia. Ayuntamiento de Aguascalientes. Este fue el corte informativo de La Verdad del Centro. Para mayor información, consulta laverdadelcentro.com.